understand that whatever I do, it comes back to you and Mom. I don't want you to get hurt. Since the last games, something's different. I can see it. What can you see? Hope. Para los prendidísimos fanáticos de los Juegos del Hambre, hoy llega la segunda parte, En Llamas, en donde la heroína interpretada por Jennifer Lawrence hace el tour de la victoria luego de haber ganado la competencia anterior. Durante este viaje, Katniss percibe que el presidente Snow está armando toda una conspiración en su contra y las cosas se le complican. Remember who the real enemy is. You don't even know my day right now. I was having lunch with Becky. So, I have some news. Dale asked me to marry him. That's insane. You know we're all gonna have to be in this wedding now. Silver lining. We're gonna get to throw a bachelorette party. We're gonna get to dress up and be cool. It's gonna be just like prom. En cómo impedir una boda, tres frustradas y locas damas de honor buscan con todas sus fuerzas boicotear la boda de una de sus amigas, por la sencilla y muy femenina razón de que no soportan verla feliz ni realizada. Cuando las cosas en verdad se complican, estas tres chavas recorrerán todo Manhattan para reparar el terrible error en el que se metieron. We're missing Katie and Jenna. I guess we found Katie. Shut up! I hate you! I'm gonna walk in and wear my pajamas like I'm Michael Jackson. ¿Él? ¿Es un típico novio moderno? La chica más linda que he conocido jamás. Y además es millonaria. No, bueno, no tengo por qué preocupar. Todas Mías es una película mexicana que cuenta la historia de un escritor de novelas que es adicto al sexo y que en una de sus aventuras amorosas lo cacha la chava con la que pensaba casarse. La única solución para aliviar su adicción, según él, es el aislamiento total y por eso decide irse a recluir en una cabaña en donde lo que menos esperaba está a punto de sucederle. Todas Mías. Salí a hacer ejercicio. En calzones. Solo en cines. Sacándome una testa. Alps, los suplantadores es un filme griego que el año pasado ganó el premio de mejor director en el Festival de Sydney. La trama es un poco extraña, pues cuenta la historia de un equipo de personas que ayudan a la gente que ha perdido a un familiar, reemplazando a los muertos en la vida diaria para que sus deudos se vayan poco a poco acostumbrando a la pérdida.